En el año de 1876 se produce un ataque a la población del general José Domingo Ábalos, que estaba asentada en las inmediaciones de la otrora reducción de San Fernando del Río Negro. El ataque fue comandado por el cacique Leoncito y era el tercero en el año. Seguidamente, en representación de los pueblos originarios, se dirigirá a los presentes el señor director de la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas, Rolando Gómez. Muy buenas tardes a todos los que están presentes, señor gobernador, señor intendente, presidente del consejo, concejales, público en general. En este día tan especial, ¿no es cierto? Quería decirle un poco también que me olvidé mi anteojo. Me olvidé mi anteojo y me cuesta leer, esa es la verdad, me cuesta leer un poco. Pero voy a tratar... muchísimas gracias. A ver si... Espectacular. Gracias, hermano Pastor Diego. Bueno, en este día tan especial para nuestra querida ciudad de Resistencia, a finales del siglo XIX comenzó a imponerse y consolidarse un nuevo sistema de vida en este gran Chaco. Tierra de inmensas riquezas, de diversidad cultural, lingüística, étnica y de género. Como pueblos indígenas, nosotros ya habitábamos este lugar. Naciones que vivimos en este lugar ancestralmente, en estos territorios que se extiende en una región que en la actualidad se encuentra dividida por las naciones de Argentina, Paraguay y Bolivia. Aún hoy, después de 5 siglos y 146 años de la invasión de los europeos, podemos mencionarlos, nuestros territorios no son reconocidos a pesar de ser pueblos anterior a la creación de esta república o de este estado. Como todos los pueblos y naciones indígenas, sufrimos atropellos y masacres de parte de la invasión de los extranjeros y nuestros compatriotas argentinos en la conquista del Desierto Verde y también en la conquista del desierto que le llamaban la Patagonia. Los representantes del estado se olvidaron que muchos de nuestros indígenas se unieron y fueron parte de los ejércitos libertarios en el tiempo de la independencia, luchando junto a José de San Martín, Miguel de Güemes, Manuel Belgrano, Simón Bolívar, Juana Azurduy, etc., ilusionados por el espejismo de la libertad. Igualdad y justicia fueron engañados como los propios libertadores. Terminado la ocupación por las armas de los militares, sectas religiosas empezaron la conquista con total de borrar o quebrar nuestra manera de ver, vivir la vida, los modos de liderazgos, los valores, los modos de educar y aprender, las formas de concebir las relaciones con la naturaleza. Aún hoy continúan estas prácticas a través de ciertas organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos. Todos ellos, de alguna manera, pretenden apropiarse de nosotros, convirtiéndose en los conocedores de los indios bajo diferentes denominaciones. Se transformaron en los referentes de los indígenas ante la sociedad. O sea, que su palabra era la verdad. Estuvieron y aún están por encima de cualquier palabra indígena. Todo lo que ellos decían fue tomado al pie de la letra
por lo que se recurría a ellos desde los dos bandos, indígenas y criollos, y más allá que algún aborigen hablara el idioma, no se los escuchaba. Ellos hablaban por nosotros, se apropiaron de nosotros, se apropiaron de nuestras voces y de nuestros espíritus, como si nosotros estuviéramos vacíos. Nosotros somos la otra resistencia que pretendieron invisibilizar, acallar y silenciar. Esperamos que por reclamar nuestros derechos ancestrales no seamos tratados o presentados como extranjeros, agitadores, delincuentes, estigmatizados, encarcelados y hasta asesinados por el poder dominante de turno. Nuestra tarea como Natagalá, Natagalá quiere decir líder y anciano, es ser guardianes de la memoria. Alguien dijo, no solo es el grito, no solo es una lucha política, no es solamente la tierra, el alimento, el bienestar, también está la construcción espiritual, porque no hay que olvidar que además de ser materia, también somos espíritu. Si uno está al frente de las cosas, tiene que tener el respaldo espiritual. Si no, es como un hueco, un vacío que va gritando. Anhelamos un compromiso desde un nosotros. Es tiempo de reconstruir nuestra historia y escribir la actual desde todas las voces. Nos resta oírnos y hablar de igual a igual. La construcción se hace con el aporte de los primeros pobladores y respetando los espacios de los diferentes sectores que componen nuestra sociedad, dejando de lado los discursos vacíos y vanos que continúan creando confusiones y alimentando mentiras para hacer las verdades. Tenemos la esperanza que la deuda histórica y el pedido de perdón se puedan saldar con hechos y verdades y nos devuelvan nuestras voces para decir, acá estamos, acá estuvimos, acá estamos y acá estaremos. El futuro será mejor si construimos juntos. Quiero leer una plegaria de un hermano huichí. Oh Dios eterno y maestro, enséñales que ya es el tiempo de los últimos y que con su comprensión mitigarán muchos sufrimientos. Enséñales que nosotros también somos tus hijos y los quieres también a ellos. Enséñales que tú eres el Dios para todos. Enséñales que lo más valioso para ti es nuestro espíritu. Y enséñales que tú nos creaste a tu semejanza e imagen. Enséñales que todos estamos dotados de potencialidades para amar. Enséñales a aprender y ser más humanos. Oh Padre, oh Dios eterno, desde los antiguos días el Señor es en los cielos y en la tierra. En este día necesitamos tu mirada y en tu misericordia nos protejas. Nuestros territorios se están secando como los pechos de nuestras mujeres. Queremos vivir en tu cielo otra vez. Am Nawotagat Karma Kamangi. Te queremos, resistencia. La incorporación al relato de la preexistencia en el territorio de comunidades originarias, no solo desde lo discursivo, sino desde una activa participación en diversas actividades, es uno de los puntos destacados de esta celebración y un compromiso con el... Un grazie, señor vicecónsul, a todos los italianos y los friulanos que vinieron a poblar este corazón del Mercosur. Y un gracias profundo a todos quienes después formamos este crisol de raza y que nos convertimos en ciudadanos. Y eso es lo que quería aprovechar en una tarde como esta.
Primero decirles que en ese gracia profundo tenemos una gran responsabilidad. Esa responsabilidad de primero lograr un sentido de pertenencia muy fuerte de esta resistencia que seguramente en estos 146 años de vida hemos tenido dificultades, pero también muchos logros. Que en este patio grande del Parque 2 de Febrero, aquí en el Monolito, esta conjunción, pero fundamentalmente esta reunión de todos diferentes, nos tiene que unir en un solo objetivo de recuperar el sentido de pertenencia de esta ciudad que nos cobija, de esta ciudad que nos tiene que enorgullecer a cada uno de los que las amamos, de los que realmente queremos que vuelva a ser la resistencia que soñamos, que queremos. Y es por eso que quiero invitarlos a que cada uno desde el lugar que nos toque pongamos el esfuerzo necesario para que, como dice la canción, vuelva a florecer en tiempos tan difíciles como los que estamos, señor intendente, tenemos desafíos difíciles. Y ojalá esta resistencia en el trabajo mancomunado de todos nosotros vuelva a florecer como los lapachos, como los chivatos, esos bulevares que muestran nuestra propia historia y la esencia de la ciudad, que es el arte que nos enorgullece, no solamente cada 2 años cuando tenemos la Bienal Internacional de Escultura, como la vamos a reeditar este año, sino también este museo a cielo abierto, que es ejemplo y que es orgullo de los resistencianos. Volver a recuperar esa resistencia con el perfil comercial, el epicentro del Mercosur y la capital, no solamente del Chaco, sino del norte argentino. Quiero decirles a los vecinos de Resistencia que yo elegí vivir en esta ciudad, que tuve la posibilidad de que aquí formara mi familia, y si elegimos el lugar donde vivir, como tantos de los que están acá, tenemos que poner el gran esfuerzo para que esta resistencia salga adelante, recuperando valores fundamentales que lo fuimos perdiendo, como es el de la solidaridad. Los chaqueños tenemos que reeditar esa impronta de ayudar al otro, de comprometernos con el vecino, de cuidar la ciudad para tenerla más linda, y que eso no solamente es la obligación del municipio o de un gobierno local o de un gobierno provincial, esa es la obligación que tenemos todos de cuidar la ciudad que queremos y dejar de ser meros habitantes para convertirnos en ciudadanos. Por eso quiero hacer el compromiso público, no solamente con el intendente, que ya comenzamos a trabajar en recuperar las calles, en recuperar estos espacios verdes que por supuesto hay que abrirlos, hay que disfrutarlos, hay que incorporarlos a la ciudad, sino también a recuperar nuestras avenidas, nuestra impronta de una ciudad pujante, de una ciudad que puede salir adelante, porque los chaqueños tenemos ese coraje y esa valentía de que nosotros podemos. Yo estoy convencido que Resistencia puede, que Chaco puede, y que de esa manera vamos a salir todos juntos. Feliz 146 años de vida, de logros, de esfuerzos a la ciudad que amo profundamente, la que elegí vivir, y feliz cumpleaños a todos los resistencianos. Muchas gracias. Seguidamente compartiremos la canción Resistencia con el acompañamiento de la banda municipal Maestro Luis Omobono Gusberti, dirigida por el maestro David Aguirre, en la voz del doctor Daniel Moscatelli.